Ok, chicos, perdón, tenía la opción del micrófono apagada. ¿Me pueden escuchar? Sí, me escuchan nosotros. Perfecto. Estamos iniciando nuestro segundo día de encuentro. Para algunos es el primero. Yo sé que no se pudieron conectar todos el primer día. Básicamente, el primer día lo que les estuve compartiendo es acerca de cómo se visualiza la plataforma y cómo se visualiza nuestra asignatura en cuanto a la proyección de diseño. O sea, ¿qué vamos a diseñar este semestre? Sé que es un poco cansado, tenemos interrupciones sonoras, interrupciones de internet, estrés, salen de una clase, entran a otra, yo lo mismo. De hecho, como nos cambiamos ahorita el horario, pues con un chico de una clase, de un curso de verano, que tenía a las 3:30, lo pasé temprano, entonces aproveché a estar con él antes, porque luego cómo lo iba a atender, ¿verdad? Entonces, yo sé que estamos ahorita organizándolo, y es parte del proceso preliminar, así que tengamos paciencia y tranquilos para poder continuar nuestra labor de aprendizaje en este semestre. En la agenda número 1, entonces les compartía que debemos de conectarnos lunes y jueves a las 3. En este caso, pues quisiera hacer una revisión. El lunes, chicos, ustedes salen a qué hora de historia según el horario que les dieron. ¿A qué hora salen? A las 3:30. 3:30. ¿Y mi clase inicia entonces a las 3:45? Sí. Sí. Ajá. ¿Y el jueves? ¿Cómo estamos el jueves? A las 2:45. Ok. Entonces, ahí yo tengo pues un error del día lunes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque no podemos estar quebrando horario. Para mí es mejor manejar un horario plano, decir lunes y jueves 3:30. Y nos vemos a las 3:30 lunes y jueves, porque después de ahorita de mi clase, ¿qué otra clase tienen los jueves? Tenemos estructura primera hora. Ah, tempranito, sí. No, no, no. Me refiero a que tenemos estructura a las 2:45. ¿Tienen a la misma hora estructura? Salimos a las 2:45. Ah, ok, ya les entendí. Entonces no hay ningún problema. Incluso les da chance un rato para que carguen el celular. Entonces yo ahorita que terminemos, ya voy a apuntarlo. Ahorita que terminemos nuestra clase, vamos a cambiar el horario y vamos a quedar a las 3:30. Después salgo yo corriendo, traer a mi hija. 3:30. Diseño arquitectónico 3. ¿Ok? Y así estaríamos, ya para que quedemos un horario plano, tanto lunes y jueves 3:30. Cargan su celular, se despejan un poquito, o avanzan en la tarea de la clase que acaban de terminar de estructura, y después nos vemos a las 3:30. Entonces, así quedamos, chicos, vamos a hacer ese ajuste en esta parte de la información. Entonces, en la primera agenda les compartía recomendaciones para estudiar en la virtualidad. Al dar clic, podían ustedes ver unas recomendaciones, unos tips para que guarden el control y se organicen este semestre y no pues caigamos en la corredera o en las cosas que sucedieron en el primer parcial, sino que vayamos mejorando, perdón, primer semestre, ahorita en el segundo. Luego les comparto una imagen interactiva de la agenda semanal. Y en la agenda semanal pues están ahí, al dar clic en cada imagen, las descripciones de cada uno de los elementos, hay unidades, introducción, paso a paso, objetivos, video docente, y qué es lo que van a hacer en cada elemento. Pero les comentaba que la videoconferencia no es para volver a dar la clase, la videoconferencia, no sé, hay clases muy pesadas que es necesario, tal vez el profesor o profesora, si es de cálculo, la clase pues tiene que estar ahí dándoles, pero en nuestro caso diseño es una clase bastante fácil si llevamos el proceso paso a paso. Y como yo soy bien gráfica, les comparto videos, les comparto partes interactivas donde ustedes van a poder estar más claros. Y entonces nos vamos a ver cada videoconferencia
para dudas. Si ustedes me quieren compartir pantalla también de, y hacemos la revisión, ¿sabes qué? Te voy a decir, Sol, mejorar el lobby principal de la tienda X, que considero que no le hiciste o no cumpliste la normativa de ancho de pasillo. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces ahí, luego Jefferson, a ver Jefferson, muéstrame la tuya y a Jefferson me la muestra. Ahí en compartir pantalla. O sea, cuando ya vayamos a la clase, lo importante sería que ustedes pues tengan ahí a mano su información, por si yo les pregunto, o tenemos ahí que compartir, o incluso ustedes tienen dudas, ya tienen ahí preparado y me comparten para aclarar dudas. En la clase número 1, fue más que todo introducción y definiciones. Y en las introducción y definiciones vimos qué tipos de centros comerciales hay, vimos aspectos del diseño o pautas que me van a definir mi diseño. Y hablábamos de tipos de centros comerciales. Y en este caso vamos a diseñar una plaza comercial, que no es un gran centro comercial y tampoco no es una tienda comercial. Entonces, una plaza comercial está en un rango que tiene un conjunto de tiendas y aparte de las tiendas, tiene tienda anclas, que son las tiendas más importantes. Diga. Como la de las colonias. Sí. Donde están las colonias que tienen, exacto, que tienen una serie también de tiendas. Lo que pasa es que esas plazas fueron diseñadas para la colonia. No es una plaza multicomercial. Si yo te digo una plaza, es como la Plaza Caracol o la Plaza Natura, ¿ya se ubican? ¿Más o menos? Sí. Ok. Sí. Es una plaza que está diseñada para darle amplitud a todas las tiendas y algunas tiendas anclas. En el caso de la colonia, solo es la colonia la protagonista principal, mientras que en una plaza a veces hay hasta 5, que hay un banco establecido, que de pronto hay una tienda, a ver, pongámosle nombre, Simán, y que de pronto hay otra grande como es, qué sé yo, otra franquicia grande, ¿ok? Que son tiendas que necesitan una gran cantidad de espacio para desarrollar su servicio y promocionar su producto. Entonces, de ese tipo vamos a trabajar. Pero en la primera lección no les dejé pues gran trabajo, les dejé un resumen gráfico que consistía, vamos a abrirlo para no decir lo que no es, consiste en realizar una presentación en PowerPoint resumiendo todos los tipos de diseños comerciales. Porque aunque no vayamos a diseñar todos, tenemos que tener conocimiento. Porque el día de mañana les dice un cliente, ¿sabes qué? Quiero un mall, quiero un centro comercial. Entonces ustedes tienen que saber, ¿ok? Cómo se subdividen cada uno. Y por ende, quiero que me compartan en esa PowerPoint sus ventajas y desventajas. ¿Por qué pongo resumen gráfico? Porque los arquitectos no hablamos en texto, en descripciones y letras y letras y letras. Somos más gráficos, que me presenten imagen. Que si es tipo de centro comercial X, que yo mire en una foto algo que se parezca a lo que me están diciendo. ¿Ok? Y poco texto. Descripciones poco, ventajas como que fueran ítem, desventajas como que fueran viñetas, algo corto o breve. ¿Ok? Ya saben que no tanta descripción. Entonces, esa fue nuestra primera sesión. En nuestra segunda agenda, a ver, por acá, vamos a ver. Segunda agenda, que ya corresponde a nuestro día lunes. Siento y presiento que van a andar corriendo con tantas clases, pero es necesario. En diseño es necesario vernos dos veces a la semana porque tenemos que llevar un proceso. Y hacerlo un encuentro a la semana es muy complicado poder llevar la secuencia y hacer todo lo que tiene en el diseño. Ustedes saben que la parte del proyecto arquitectónico lleva un proceso de investigación, que es el que estamos haciendo ahorita, investigación, normativa, estudio de sitio, es la parte preliminar. Y esa parte te consume varios días o sesiones de clase. Y se imaginan, si lo dejan pues como semestres pasados, que dejaban unas a la semana, pues se atrasan. Cuando ya es hora de dibujar y de diseñar, ya están contra el cacho, cerca. Entonces, yo he planificado de tal forma que tengamos suficiente tiempo para poder diseñar y que tampoco se ahoguen con las tareas. Porque en la sesión de hoy, en la agenda 2, que luego la van a ver en su casa, que es esa, ¿verdad? Que está ahí interactiva, les comparto normativas, tanto en video como en lectura, aquellos que les gusta más visualizar en video, los que les gusta más leer,
ahí está la lectura, y la evolución a través de la historia de los diseños de centros comerciales. Y en este caso, la actividad de aprendizaje va alineada a que hagan un verdadero y falso, o sea, una actividad de cuestionario en verdadero y falso. Para hacer el verdadero y falso, ustedes entran y tienen que tener a mano esa normativa, o sea, ya descargada, ya abierta en una pestañita. Porque para hacer el verdadero y falso, tienen que recordar lo que vieron y buscarlo en la lectura rápidamente. O sea, no hay límite de tiempo, de hecho, en este verdadero y falso. Vale puntaje, es decir, que no se tienen que equivocar porque solo es un intento, o sea, que tienen el chance de abrir su documento, revisar dónde está la lectura, dónde dice que son 5 metros para tal cosa, aquí. Y lo ponen, ¿es verdadero o es falso? ¿Ok? Entonces acá lo hacen, la idea es que lo lean por eso primero para que sepan más o menos por dónde va la pregunta del verdadero y falso según lo que estamos viendo el día de hoy, que son normativas. Ok, yo les pude dejar hoy, a ver chicos, vamos a hacer modelo análogo. Pero les dejo el modelo análogo y les dejo el jueves estudio de sitio. Y se me van acumulando las tareas. Y cuando miren, la gente que no ha logrado entrar en la plataforma está en caos de tantas tareas. ¿Cómo? Un dolor de cabeza total. Exacto, entonces hay que ser sociable con los demás, reflectivo, solidario, y aparte ustedes mismos, chicos, ¿se imaginan? Yo dejándoles 2 tareas semanal, más las otras tareas de todas las clases que llevan, también se van a saturar. Entonces, quiero que manejemos las cosas con calma, que vayamos paso a paso, que cumplamos con nuestro calendario, que tenemos que cumplir, obviamente, el plan de clase, pero vamos a ir así. Entonces, si yo no les pongo los lunes, esta actividad sí, o de pronto va a ser el jueves, pero un día a la semana les voy a poner algo así. Ya sea verdadero y falso, ya sea selección múltiple, ya sea una participación en un foro con punto, ya sea algo que no les quite tanto tiempo como les quitaría estar haciendo un trabajo práctico de diseño. Porque el otro día de la semana sí van a llevar el trabajo práctico de diseño. Aunque ya me estoy arrepintiendo, a ustedes les gusta diseñar, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes, ah? Bueno. ¿Saben? Quiero crear un grupo. Como estamos corriendo, yo sé que ustedes también están corriendo. No sé si tal vez lo puedo crear hoy en la noche, no les prometo nada. Porque apenas tengo como 7 u 8 personas me mandaste el número, ¿verdad, Christopher? Christopher me compartió los números de algunos de ustedes, pero no he logrado grabarlos para poder crear el grupo de la clase, que es importante tener un grupo. Obviamente, la prioridad es que en el foro ustedes hagan sus consultas, porque ya saben que ahí estamos en comunicación, hay constancia, la gente que está supervisando ve que ustedes están participando, aunque ya sabemos que el WhatsApp es el medio más rápido para poder responderle. Pero pues, si yo les contesto en el WhatsApp, después lo ponen en el foro, yo también les vuelvo a contestar en el foro, aunque sea días después. Aunque en el WhatsApp sea inmediatamente. Con el objetivo de que los que nos están midiendo, la participación, vean que ustedes están asistiendo y no es que están ausentes, no es que no les interese la clase, ¿ok? Para que manejemos esa parte de distribución. Bueno, ahora de manera general, ya para concluir estos últimos 5 minutos, quisiera que me compartieran, no quiero ser yo la única que hable, quiero que me compartan qué tal les fue en la experiencia de diseño 2. Y del 1 al 100, aunque el profesor les haya puesto 60 o le haya puesto 100, del 1 al 100, ¿cómo catalogan ustedes su resultado personal? Vamos, empezamos por Christopher. ¿Cómo le hago? Pues yo ahorita estoy en el celular. Pero puedo compartir mi experiencia. Claro, así, en audio, no hay problema. Bueno, en primera, al principio fue un desastre, porque en primera lo que hicimos, todos nosotros hicimos modelos para un centro educativo en Don Bosco, era más que todo renovaciones, ¿eh? Hicimos el procedimiento, nunca había hecho un centro educativo para 3 modos de primaria, secundaria, hasta preparatoria, y al final pues hicimos lo que pudimos y el día de hoy estoy aquí de nuevo.
Del 1 al 100, tu producto, lo que vos hiciste del 1 al 100, ya me contaste que hubieron dificultades, pero sí. Del 1 al 100, entonces lo que vos entregaste te das un total de cuánto. Vos mismo, ¿cuánto puntaje te das? Un 80. Uh-huh. Sé que pude entregar mejor y calidad el producto. Ok. Vamos con Jefferson, que acaba de concluir ahorita un curso de verano de educativo. Ajá, Jefferson. Bueno, no nos escucha Jefferson. Vamos con Rogelia. Escucho. Bueno, ahorita Jefferson, ajá, Jefferson, diga. ¿Cuál punto de vista quieres saber? ¿El de con el profesor Fitzgerald o con la suya? La del curso. La del curso, sí, la que concluiste. Del 1 al 100, ¿cuánto te das en tu producto, aunque hayas sacado lo que vos hayas sacado? La verdad, 90, profesora. Me esforcé mucho haciendo esa planta arquitectónica de preescolar y primaria. Ok. A ver, Rogelia, ¿cuánto te das en tu producto final? ¿Educativo? Buenas tardes. Pues, un 85. ¿No? Por lo que costaba en eso de la planta y hacer las elevaciones, porque era mucho trabajo en poco tiempo. Exacto. Nos damos cuenta que algo, pues, educativo o cualquier índole de los diseños que ya vienen para ustedes de aquí en adelante, porque nada de esto es vivienda, todo va aumentando más bien de magnitud y escala lo que ustedes están diseñando. Va a venir con más trabajo. Entonces, es mejor esforzarse en el semestre. Obviamente, pues si hay algo de fuerza mayor, pues ni modo, un curso de verano. Pero es mejor esforzarse ahorita en este proceso para que vaya lo más completo y ustedes aprendan lo más completo posible también. A ver, Sol, contame. ¿Cuánto te das en tu producto final? Bueno, un 8 también de 10, pero creo que en sí, por parte del profesor no nos fue muy bien, porque la organización de él fue muy confusa a la hora de, digamos, en este caso, en el centro comercial, usted nos dio ya las normas. Y en el caso del profesor nos pedía que investigáramos internacional, nacional. Ya después de que lo hacíamos, él, digamos, revisaba, pero no sé, algunas veces decía sí y otras veces como que cambiaba de opinión con el mismo producto que le habíamos dado anteriormente. Entonces era bastante difícil lograr que él diera... Compaginar las revisiones, pues, que fueran una frecuencia. Pero lo que vos hiciste y tu producto final, pues, en base a todos esos problemas, ¿cuánto sacaste? O mentalmente, ¿cuánto te pondrías vos? Un 8 igual, porque igual costaron las plantas y igual hacerlas de nuevo, las correcciones y todo eso. Y peor porque, o sea, en el examen él pedía mano y... Para hacerlo más rápido, nosotros, algunas de nosotros lo hicimos en AutoCAD. Entonces, eso también quitó un puntaje. Para poder agilizar. A ver, Dietrich, ¿qué tal tu experiencia? ¿Tu producto a conciencia, cuánto te pones? ¿Me escucha? Claro, sí, te escuchamos. Ok, que estoy con un audio. Pues, yo por lo personal, yo me daría como unos 70 porque... Yo siento en sí que es cierto que hice todas las plantas arquitectónicas, me esforcé bastante, siempre le preguntaba al profesor por WhatsApp, hay veces que me pegaba una regañada pues porque le preguntaba en horarios que no eran, pero sí, siempre estuve investigando normativa y pues estuve 100% en el diseño, pero en sí yo me doy ese porcentaje porque siento que no rendí lo suficiente con ese diseño. Ok. A ver, Mario Auxiliadora, ¿qué tal? Hola, profe. Pues, respecto a mi diseño, me doy como
80, 85, porque sí me esforcé bastante en qué es lo que son las plantas arquitectónicas, en demostración, pues, como elevaciones, cortes, aunque siento que fue mucho peso para poco tiempo, porque el segundo parcial lo sentí más corto que el primero, y como dice Sol, el profe no aportaba mucho. Ya en el segundo parcial no es como que diera clases, sino que solo daba opiniones, y eso tampoco ayudaba, porque era diseño distinto. Bueno, vamos a escuchar a Emily, que se nos integró. A ver, Emily. Emily, ¿cuánto le das a tu producto final de taller educativo? Buenas tardes, profesora. Gracias a Dios. Bien, dígame. Bueno, yo creo que tengo 85, porque creo que sí me esforcé y me costó bastante entender al profesor, porque, no sé, sentía como que nos hablaba con términos y palabras rebuscadas y en realidad no entendíamos. La mayoría de nosotros creo que no entendimos cuando él daba sugerencias. Entonces creo que eso fue lo que me afectó. Ok. Yes. Bueno, entonces esta dinámica de preguntarles a ustedes cómo se sintieron o qué tanto fue su resultado personal, pues no es con el objetivo de acabar al profesor, porque cada profesor, ustedes saben que tiene su temática diferente y todos ellos saben cómo diseñar. Tal vez la transmisión hacia ustedes, los estudiantes, es lo que se dificulte. Pero hago esta dinámica con el objetivo de saber cómo ustedes se pesan a sí mismos. Sí, con las dificultades que tuvieron, sí, con la magnitud del proyecto. Porque a estas alturas no sé cuántos de ustedes, de sus compañeros, sean los de la lista de clases, no he logrado visualizar, no están completos inscritos, pero de, chicos, es una realidad. De la cantidad que sean ustedes, 20 o 15 o 10, no todos ustedes van a ir al mismo ritmo, porque hay algunos que avanzan despacio y cuando miran que es un diseño grande, se espantan, les da miedo, o se afligen, o se bloquean. O sea, hay diferentes cosas que pueden suceder conforme ustedes vayan avanzando en los diseños. Sí, unos van a salir antes, otros van a salir después, el que se esfuerce va a salir. Entonces, para concluir esta reunión del día de hoy, les quiero motivar a que se acostumbren a la presión. Arquitectura y diseño es de presión. Que se acostumbren de que el primer parcial siempre va a ser investigativo, siempre va a ser conceptos generadores, plantas de conjunto y, si acaso, arquitectónica. Y ya después, en el segundo parcial, y siempre los segundos parciales van de corrido, siempre. Ahí van a ir ya haciendo lo que es su propuesta de elevaciones, y cuando tengan que agregar estructuras, y cuando tengan que agregar instalaciones especiales. O sea, chicos, que esto no se va, como dice el buen Nica, a aguadear en el futuro. Más bien va más fuerte y más presión. Entonces, mentalmente preparémonos, mentalmente ajustémonos. La universidad, y en el caso de los docentes, pues queremos que ustedes sean profesionales, porque de nada sirve que les demos una clase virtual si no se va a llegar al éxito o a la meta de esa clase. Entonces, les quiero dejar esa motivación, no es afligirlos de que esto viene más pesado. En mi caso, pues esta clase es un poquito más que diseño educativo, o al rato menos, porque los metros cuadrados es menos. Pero lo que les voy a pedir en detalle, sí va a ser más, porque me imagino que no pudieron dar el total en educativo, pues y ahora vienen con un poquito más de tecnicidad o tecnicismo, ¿ok? Con técnica más integrada. Y hablando de los horarios, en eso sí yo soy bien delicada, muchachos, porque ustedes saben que tengo niñas, tengo familia, y a veces estoy bien queriéndome dormir a las 11, termino de planificar, qué sé yo, y rico, cuando voy a quedar mi sueño, plim, plim, porque obviamente uno deja abierto el wifi para la emergencia. Y plim, plim, profe, qué tal cosa, y no solo usted, de parte de UNICEF, de todas las universidades. Entonces, me he puesto un reto a mí misma, de que solo en horarios de oficina, aunque no estamos trabajando en oficina, pero de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿ok? Háganse el reto ustedes también, anoten sus consultas y a las 8 de la mañana ustedes, plan, le envíen al grupo.
y ahí damos evacuación y respondemos, ¿ok? Yo me mantengo bien activa en el WhatsApp, no le voy a contestar al segundo, pero sí contesto, ¿ok? No se preocupen por eso, que estamos en comunicación. Como les digo, si les contesto en el WhatsApp, también pónganle en el foro, aunque contestemos pues al rato. Ahí sí será más después, porque no es tan prioridad si damos respuesta en el WhatsApp. Los dejo entonces y nos vemos pronto, el jueves. Quedamos a las 3:30, no lo olviden. Entonces esto es más que todo introductorio para presentar, ¿no? ¿Cómo introductorio? O sea, ya nos presentamos y todo. Y ya claro, podemos... ya les presenté, ya les di cómo es la materia, les dije cuál es el contenido de hoy y cómo lo van a votar. Exacto, y la tarea, que es un verdadero y falso. Entonces, así... Tenemos chance para estudiar. Ya cuando vayamos a contenido profundo, que yo considere que sí tengo que darle otra vez la videoconferencia, porque yo les comparto las grabaciones en video de la clase, ¿ok? Sí. Pero si yo digo que, sí, hay que reforzar esto porque es bien pesado, entonces yo les aseguro que les voy a compartir, pues, clase extra en la videoconferencia, ¿ok? Ok. Bueno, nos vemos entonces. Diga. ¿Amor? En la primera tarea, que es la de los tipos de centros comerciales, las ventajas y desventajas de cada tipo. No las menciona. No todas las menciona. Entonces ustedes tienen que analizar. La ventaja de tal tipo es que es económico para el inversionista o cliente que lo quiera realizar ese tipo de proyecto. De tal tipo de centro comercial, la desventaja es que requiere un área grande de terreno. ¿Ok? Mm. Y van analizando. Eso quiero, que usen su análisis y su lógica. Ok, gracias. Bueno. Esa era mi duda. ¿Otra duda por ahí? No, que ahí va a tener que revisarme, porque yo le envié, pero yo más que todo le envié la información, pero de manera de tipo funcional de los centros comerciales. También, o sea, de los tipos de comerciales que envié, pues, más que todo era de los tipos de tipo funcional, más que todo lo que envié. Bueno, voy a chequearlo, y si lo miro que está lejos, te digo para que lo mejores, ¿oíste? Ok. Bueno, nos vemos, pues. Saludos.